Bienvenidos a este nuevo programa en el cual vamos a hablar de educación, de las novedades que el sistema educativo trae para este curso, que es muy bueno conocer, padres, profesores, alumnos, pero también la sociedad entera. Pero antes permítame que les haga una pequeña reflexión. En una ocasión, una persona, un hombre, trajo a casa dos aparatos informáticos complejos que acababa de comprar, dos iguales, y los dejó en casa. Estuvo ahí metiendo cables por adelante, por atrás, tratando de actualizarlos, pero no fue capaz. Se vino abajo, se sintió inútil, quizá porque no era un nativo digital, pero los dejó allí y llamó a sus hijos. Un hijo se metió con uno de los aparatos y el otro hijo con otro de los aparatos. Al rato salieron los dos, ya está funcionando. ¿Pero cómo lo habéis hecho?, le preguntó el primero. Dice, pues hombre, dijo el primero, he cogido el manual de instrucciones, he leído y he comprendido bien lo que ponía, lo he aplicado y ha funcionado. Bueno, pues claro, es que yo no leí el manual o no entendía nada. Y el otro, ¿y tú qué hiciste? Pues yo empleé el cerebro, la lógica, el sentido común, el pensamiento. En realidad, esas son parte de las novedades que nos trae la LOMLOE, el nuevo sistema educativo. Porque, sin duda, decía Einstein, si queremos que cambien los resultados, habrá que cambiar los métodos. No podemos seguir haciendo siempre lo mismo si queremos resultados distintos. Evidentemente, el sistema educativo español pues, tiene defectos que vamos lastrando desde hace muchos años. Uno, por ejemplo, pues que nuestros alumnos y alumnas cada vez leen peor. Podríamos buscar algunas explicaciones, el exceso de horas de pantalla, pero el hecho es que en los informes PISA se muestra que cada vez se lee peor, se lee menos y se comprende peor. Pero otro de las circunstancias es que no se ha enseñado adecuadamente a pensar. Hay asignaturas en las que sí se promueve esto, las matemáticas, la filosofía, pero en conjunto el sistema educativo no ha destacado por dejar que las personas piensen por sí mismas. Se les da ya los procedimientos cerrados, los protocolos de actuación, se aprenden los problemas y los repiten en los exámenes, pero no se promueve este pensamiento activo, creativo. De esto vamos a hablar hoy con una persona realmente experta por su formación, experta por su experiencia. Don Carlos Ferreiro ha sido durante muchos años director de un centro educativo, de un instituto de enseñanza media, es doctor en matemáticas, profesor de matemáticas y una persona pues, muy implicada con su reflexión, con su pensamiento y con su actuación en el ámbito educativo. Con él vamos a tener ahora a continuación, un diálogo que espero que sea del agrado y del interés de todos ustedes. Carlos, pues bienvenido a este programa y vamos a hablar de las novedades que trae la LOMLOE. Bueno, ¿cuáles son las principales novedades cuando alguien quisiera, si quiere conocer los nuevos profesores, los alumnos, los padres, a qué se enfrentan este curso? Bueno, en primer lugar, la LOMLOE ya se implantó en cursos impares en el curso anterior. Ahora, para este curso, nos viene en los cursos pares. En esa transición, obviamente, muchos profesores y profesoras pues, no aplicamos esencialmente o rigurosamente los indicadores que tiene esta nueva legislación. Pero ahora ya nos viene, porque también podríamos tener ahora cursos que eran impares o cursos pares, etcétera, a no haber un consenso de utilización de estas nuevas estrategias, estas nuevas metodologías, etcétera, que tratan de sugerir utilizar en el quehacer educativo esta nueva legislación, pues efectivamente no se llevó a cabo en este primer en el año, el curso anterior. Ahora sí nos viene de lleno. Con lo cual va a haber novedades e incluso la terminología, esta verborrea que hay dentro de la LOMLOE, llámese situaciones de aprendizaje, que a veces son cosas que son las mismas, llamadas con otros nombres, cosas que antiguamente también pretendíamos utilizar en el aula educativa, pero esto
términos indicadores operativos para el logro de las competencias claves, los perfiles de salida, que a veces se asocian a temas de conseguir trabajo en el futuro y no tiene que ver con eso, más bien tiene que ver con lo que se pretende de un alumno al salir de los estudios de educación secundaria o del bachillerato, y así. Uno cuando escucha lo que interpreta los compañeros docentes de esos términos, vemos que dicen cosas distintas. Con lo cual esto va a llegar un tiempo hasta que ajustemos y consensuemos todas estas, lo que se pretende con todas estas cosas, y ahora mismo pues no se puede afirmar nada sobre esto. Es interesante, por ejemplo, cuestiones que antiguamente igual se trataba de manera transversal, por ejemplo, refiriéndome a las competencias clave que acabo de mencionar, sí. Pues ahí se puede aprovechar hacer, ya apartándonos de que fue una ley que quizá no fue consensuada, ya no digo a nivel político o legislativo, sino a nivel de las comunidades que integran los agentes educativos, apartando eso, hay cosas que se le puede sacar bastante ¿Cuáles son provecho. Esas competencias que ahora destacan por novedosas o porque ya hay que implantar y quizá los mismos profesores ahora mismo algunos no están preparados todavía, tendrán que prepararse como novedad, ¿no? Efectivamente, nosotros vamos a tener que hacer un aprendizaje junto con los alumnos de todo esto. Nosotros a marchas más aceleradas, porque efectivamente al final somos los mediadores de todo esto ante el alumnado, pero ahora, bueno, se añadió una competencia clave, que es la competencia plurilingüe, pero yo insistiría en, o remarcaría, pues la competencia de aprender a aprender, de aprender a pensar. Es una competencia que es verdad que siempre estuvo de manera transversal en el currículo, no hay dudas, pero ahora como tiene sus propios indicadores para evaluarlo objetivamente, pues tenemos que ser un poco más rigurosos a la hora de elaborar actividades, utilizar recursos en el aula para pues configurar y lograr ese... Ponnos, o explícanos un poco en qué consistiría este aprender a pensar y aprender a aprender. ¿Cuáles son los metodológicamente pasos que habría que ensayar, sistemas que habría que aprender? Eso es muy importante porque, claro, esto uno lo asocia muchas veces así a un batiburrillo de cosas con creatividad, inspiración, etc. Parece que uno debiera nacer con esta competencia de manera natural o uno dice hay gente que tiene de manera natural más predisposición a esto. Y bueno, aquí hay muchos mitos y realidades sobre estas cosas. Pero bueno, uno busca en la literatura, efectivamente todo esto está muy bien estructurado. Es decir, hay una serie de componentes, yo por mencionar algunas, pues en primer lugar, aprender a buscar y seleccionar información de las fuentes y valorar la idoneidad de estas fuentes. O sea, esta búsqueda, selección y registro de información es un primer paso. O sea, que ya no vale el recorta y pega, no. O el busca lo que te aparezca en la Wikipedia y... Desde luego. Fíjate que aquí también ya se introduce el tema, el pensamiento crítico, yo lo pondría como una segunda componente. Es decir, una hora esa información valorarla. Y expresarlo valorado también es importante. Es pensamiento crítico. Después tenemos esta información, que es importante, que ahora se está, pues parece que pasa a un segundo plano la memorización de esa información. No solo la comprensión, es importante, ya lo mencionabas en la introducción, sino la memorización de esto, de esta información, que es y expresarlo también, lo aprendido, que es el pensamiento analítico. Después decíamos, el pensamiento crítico, que es valorar lo aprendido, valorar esa información. Después el siguiente componente sería crear, elegir y expresar esas ideas que salen de uno mismo. Esas ideas es lo que llamamos el pensamiento creativo del alumnado. ¿Entraría aquí el establecer hipótesis, el analizar, el proponer visiones alternativas? Claro. Efectivamente, y esas visiones, y ya añadiría un último paso que también es muy importante, que es utilizar esas estrategias cognitivas para aplicar y transferir esto aprendido a contextos distintos, ¿no? Que es ya sea por analogías o por extensión, etcétera. Esos son cosas que se aprenden, son muy bien estructuradas. Y volviendo a lo que tú decías, efectivamente, en la creatividad, dentro del propio proceso creativo, hay una serie de cosas
Y yo quizás sería interesante destacar mitos, porque con los mitos uno se da cuenta de los errores. O sea, es decir, esto que uno escucha frecuentemente de que los niños son más creativos que los adultos, que las ideas creativas son buenas per se. Eso, el hecho en la escolarización, por ejemplo, se dice mucho que el un quehacer educativo, una escuela que está marcada por un currículo verdaderamente estanco, tiene efectos negativos en la creatividad, y eso no se ha demostrado por ningún lado. La ciencia no nos dice eso. Y así sucesivamente. Hay mucho, o por ejemplo, que las ideas creativas vienen por una inspiración repentina, ¿vale? Así, de la nada, ¿no? Y eso no sucede así. La ciencia nos dice, los que estudian de estas cosas, nos dicen que, por ejemplo, una novela creativa requiere de muchos años de práctica y de trabajo. Claro. Decía García Márquez, le preguntaron una vez si él cree en la inspiración. Dice, sí, siempre y cuando me pille trabajando. Ahí estamos. O sea, que uno no llega a esa idea feliz, claro, sino es por un trabajo constante y de buscar alternativas. Y de... Claro. Y en el tiempo, extendido en el tiempo. Y yo incluso descompondría esta creatividad en una serie de subcomponentes que podría ser, pues en primer lugar, los propios, digamos, redes cognitivas que tenemos, pues, de manera natural, entrenadas, ¿vale?, en el cerebro, pero hay que añadir un segundo componente, los conocimientos previos, ¿vale? Porque ahora, claro, con el tema del móvil, con que tenemos la información a mano, no nos preocupamos de memorizar, de guardar. Claro, de hecho, si yo no tengo ladrillos dentro, no puedo construir un edificio conceptual, de modo que... Por supuesto, que claro. Exactamente, los procesos cognitivos se realizan dentro del cerebro. Necesitamos eso, tenerlo ahí, no tenerlo en un móvil o fácilmente accesible por cualquier vía. Después está también importante la persona, los rasgos de la personalidad influyen mucho en los procesos, claro, creativos. Y un cuarto componente, una cuarta componente, pues, es la motivación, también es muy importante. O sea, es una serie de elementos para lograr estos procesos creativos que requiere de trabajo, hábitos, etc., ¿no? Y estos hábitos de aprendizaje, ahora volviendo también el aprender, también, pues, requiere de saber gestionar los tiempos, saber gestionar la información. Vamos a entrar, si te parece, en un tema un poco más espinoso. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial en todo esto? ¿Es un obstáculo? ¿Es una ayuda? Porque resulta que si yo quiero hacer un trabajo sobre cuerdas o sobre conductores o sobre cualquier ámbito científico, ¿no?, sobre los meristemos primarios en la Jingo Biloba, meto eso en el sistema de inteligencia artificial y ya me sale toda una tesis doctoral. Entonces, eso impide mi creatividad. La inteligencia artificial... ¿impide, favorece, es utilizable o es descartable? No, a ver, efectivamente, la inteligencia artificial, yo lo primero que recomendaría es, primero, a los docentes, a los padres y a los alumnos también, conocer el lenguaje que se utiliza dentro de la inteligencia artificial, porque claro, la inteligencia artificial es un campo muy grande. Y eso abarca, pues, el aprendizaje automático, el análisis predictivo, las redes neuronales, etc. Quizás en el ámbito educativo nos centraríamos en lo que llaman inteligencia artificial generativa. La inteligencia, primero hay que entender un poco para responder un poco a la pregunta. La inteligencia generativa utiliza modelos de aprendizaje que permiten crear textos originales, textos, audios, vídeos, imágenes, etc., ¿no? Hacen cosas, cada vez mejora más, pero hay que entender que hace un aprendizaje automático. Este aprendizaje automático es basado en unos algoritmos que se entrenan, ¿vale? Y pueden crear, se entrenan y aprenden de la experiencia en la red, navegando, etc. Y es importante saber que lo que resulta de las decisiones o los resultados que salen después de meter unos datos de entrada en estos sistemas de inteligencia artificial no está programado a priori. Es decir, es fruto de este aprendizaje que hace. Con lo cual, en primer lugar, uno tiene que tener
ahí tiene que haber supervisión humana de todo eso, porque al final es un resultado que hace con un entrenamiento y una experiencia que no fue ni siquiera programada inicialmente, con lo cual, ni siquiera sabiendo cómo fue diseñado esa plataforma, ese sistema de inteligencia artificial generativa, no podemos prever lo que puede... El resultado, claro. Incluso, dado que la inteligencia artificial trata de imitar el comportamiento humano, se habla, ya en términos técnicos, de justicia algorítmica, sesgo algorítmico, equidad algorítmica, ese tipo de cosas, porque efectivamente existe esos sesgos, ya que aprende también, imitando al ser humano, pues comete quizás los mismos errores que el ser humano. Entonces, yo diría que, igual que cuando el móvil, muchas cosas, debemos entender que la inteligencia artificial, igual que cuando la aparición del coche, amplía nuestras capacidades, pero nunca las puede reemplazar. Es decir, que podemos hacer evolucionar el sistema educativo, aprovecharlo, porque ya está ahí, ¿vale? En principio aprovecharlo, pero sin menoscabo de los valores que teníamos en la educación, el bienestar del estudiante, la ética, etcétera. Aquí hay muchas cosas interesantes que se puede aprovechar incluso en el uso, el metauso, vamos a decirlo, no a nivel de usuario de pues, obtener trabajos creativos, sino debatir con el estudiante temas éticos sobre la inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, ¿cómo es la, cómo, coger un texto de... Por cierto, es interesante saber que es importante los datos de entrada y el propio diseño de la plataforma de inteligencia artificial, porque los datos de entrada permite obtener datos de salida no solamente correctos, sino que no sean sesgados, etc. Entonces, eso es un aprendizaje que puede hacer que el propio alumno, por ejemplo, utilización en el aula, que el propio alumno proponga, redacte la consulta que quiera hacer. El profesor tiene que estar, desde luego, encima, y en los padres, encima de los resultados finales. Pero, ¿cómo se puede aprovechar? Pues, efectivamente, el discutir cosas como, por ejemplo, ¿es un plagio coger algo? Porque, al final, los sistemas de inteligencia artificial crean contenido nuevo. Claro. Ellos crean. Pero uno también se tendría que hacer la pregunta. Ellos... O sea, los sistemas de inteligencia artificial hacen un entrenamiento basado en la experiencia. Ellos utilizan fuentes. Esa transparencia debía estar clara. Es decir, ¿qué fuente utilizan ellos para entrenarse? Claro. El sistema. Y, por supuesto, pues, no se le puede llamar técnicamente un plagio, porque efectivamente el plagio es atribuirse ideas de otras personas. Sin citarlas. O sea, sin citarlas, por supuesto, sin atribuirlas, efectivamente. Entonces, el tema está en que, desde luego, para un alumno presentar un trabajo como original, como propio, sacado de unas plataformas de estas, pues efectivamente va en contra de la integridad académica, indudablemente. Y eso es algo que debe asumir el estudiante. Con lo cual, se puede utilizar, pero exige más vigilancia y dar criterios de utilización. Efectivamente. Se puede utilizar porque... O un término de estos que decíamos, indicadores de logro para competencias clave. Uno lo pone ahí, necesito información, fuentes para esto en España o en la comunidad autónoma de Galicia. Te dan ahí, salen todos los decretos, pero tú puedes pedirle después que desarrolle esos decretos, es decir, específicamente en qué artículo aparece. ¿Qué significa? Entonces, claro, esa búsqueda es muy interesante. Que incluso aporte sus propias ideas, esa creación de contenido puede ayudar también para incentivar la creatividad, pero efectivamente no puede sustituir el esfuerzo humano de la creatividad con estos componentes, esta estructuración que decíamos anteriormente, que debíamos aprovechar ahora, ya que es evaluable objetivamente, ya están ahí una serie de criterios de evaluación que tenemos que cumplir con estos indicadores de logro, etcétera, y desarrollar actividades en función de esa competencia clave, pues debíamos aprovechar para hacer algo que es una tarea que teníamos antes de manera transversal y muchas veces apartada y dejada. ¿Qué, antes de que se nos acabe el tiempo, pero ¿qué ganamos con la LOMLOE y qué perdemos? Bueno, ¿qué ganamos? Exacto. A ver, vamos a ser positivos. Sí, positivos, efectivamente, y también previsiblemente, porque estamos apenas en los inicios y estas cosas siempre se tienen que valorar con... Claro. Retrospectiva, ¿no? Entonces, yo diría que el tema de las competencias clave, y además, por un lado está consensuado en toda Europa,
con lo cual está bien, ya que pues, pertenecemos a una comunidad más amplia que nuestro país o nuestra comunidad, pues está muy bien que el tema de las competencias, ¿vale? Efectivamente, el centrar todo en memorizar, aprendemos una serie de cosas, pero después que memorizamos y después incluso, como dicen los propios estudiantes, que se olvidan, no les queda nada. Se aplican mecánicamente y se olvidan. Lo que decías al inicio, efectivamente. Entonces podemos aprovechar, insistir en estas estrategias que son intrínsecas, que además nos sirven para la vida. Todo, para la vida, claro. Para tomar decisiones personales, decisiones en el tema de las relaciones personales, o las leyes de educación, perdón, pueden ser. Esto de decir buenas o malas es muy difícil valorarlo en su conjunto. Por supuesto, como todo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Yo creo que aprovechar lo positivo y lo que se puede hacer, y sobre todo si lo dejan mantenido en el tiempo, porque claro, todo esto requiere, muy fácil decirlo, ajustes. Los ajustes propios del aprendizaje. Nosotros tenemos, entre los docentes aprendemos lo que hacen otros, lo que van desarrollando otros. Entonces eso lleva bastante tiempo. Entonces, quizás en 5 o 6 años uno lo puede ver los frutos positivos de esta nueva ley de educación. Pero la parte negativa que decíamos, no ser consensuada, yo creo que hace como un efecto rebote dentro de los docentes principalmente y las direcciones de centro, de pues, no tener una actitud positiva, ¿vale? Proactiva, claro. y eso es lo que es la legislación que tenemos. Yo puedo entender que un docente que lleva ahora mismo 20, 25, 30 años ha pasado, será tu caso, por una cantidad de reformas que es que ya no te da tiempo, o sea, sí, a lo mejor ni ganas de asimilar, dice, bueno, otra más y otra más. Sí. O sea, efectivamente, no ha habido la valentía política, la serenidad o la prudencia política para decir, en estos temas que son sanidad, educación, vamos a sentarnos para establecer algo permanente, ¿no? Se ha ido cambiando según pues, intereses. Entonces, eso produce una fatiga en los docentes, ¿no? Sí. Yo entiendo esa actitud negativa también. Sí, una cosa concreta. Cuando lográbamos más o menos entender y aplicar los estándares de aprendizaje, pues ahora lo eliminan, saltan los indicadores de logro, se basan en los criterios de evaluación, cuando antes teníamos de manera intermedia, por decirlo de alguna manera, esos estándares de aprendizaje para valorar los criterios de evaluación. Entonces, eso crea desasosiego al docente y se quema indudablemente porque una LOMCE, incluso yo como director confundo los términos LOMCE, LOMBLOE, porque es que la LOMCE no terminó de ser afincada en nuestras cabezas ni en nuestro uso cotidiano, no se terminó, fue parcialmente utilizado, con lo cual efectivamente no dejan tiempo y eso para mí es un lastre, porque la actitud del profesor es muy importante. Claro. Claro. Bien, y ahora una última pregunta, quizá la más filosófica, pero y es la pregunta final, tenemos apenas ya 2 minutos, pero ¿la LOMLOE educa para la vida o educa para ganarse la vida? Efectivamente, claro. La vista está puesta en conseguir un rendimiento alto después en las carreras universitarias o la formación profesional y conseguirla, o te forma como persona, o ambas cosas. Mira, antes cuando hablábamos de la creatividad, en la propia ley hay contradicciones, efectivamente, porque mira, por un lado, cuando hablábamos de la creatividad, se le da mucha importancia a la creatividad, pero si se le resta valor a lo memorístico, acabamos de decir que es una componente importante memorizar las cosas, porque la creatividad se hace conjugando lo que hemos aprendido, lo que hemos memorizado y además procesado, etc. Y efectivamente, aquí, por ejemplo, por un lado, pensando, por ejemplo, como se hicieron en las carreras universitarias, se acortó un año pensando en llegar rápidamente al mercado de trabajo, porque si habían países que tenían sus bachelor de 4 años, los otros de 5 años, entonces, claro, a nivel europeo decían, en Alemania lo sacaban esa estadística, un estudiante, una persona de media, con 24 años en Inglaterra estaba en el mercado de trabajo y un alemán de media estaba entre 27 y 28 años. Eso, claro, era injusto y al nivel competitivo era un problema. ¿Por qué? Porque los estudios alemanes, antes del Plan Bolonia, eran mucho más exigentes. Entonces, claro, se piensa en esa parte muy pragmática del mercado, de salir al mercado de trabajo. Por otro lado, hay estos elementos que decíamos, muy interesantes, muy de preparación y tal, de aprender a aprender. Con lo cual hay contradicción.
Yo creo que uno debe acoger lo positivo o quizás buscar un equilibrio. Hay las dos cosas. Es decir, yo diría que es muy pragmático pensando en el mercado, las salidas laborales, etc. Y también hay la parte, digamos, de formación integral y profunda de las personas. Pues Carlos, muchísimas gracias por tu presencia, por tu sabiduría, por ponernos al día de este, pues de este laberinto que es esta nueva ley educativa. Y esperamos pues tenerte pronto de nuevo en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias. Espero que esto les haya pues servido como descubrimiento de lo que tenemos ahora en el ámbito educativo en España. También como una reflexión, a veces muy filosófica, hemos tenido sobre aspectos de educación. Y les deseo sobre todo que sean muy felices. Les espero en el próximo programa.